Aquí on el veieu, el Leopoldo Abadia presumeix de tenir 88 anys, 12 fills, 49 nets i gairebé 4 besnets. Avui parlem de com educar amb la veu de l'experiència. Tu creus que els avis han de malcriar els seus nets o no? Jo crec que els avis no tenen que maleducar-los, no. No. Que tenen que ser complemento a l'educació de los padres. En este bar de aquí al lado, ahí desayunamos con mucha frecuencia con los nietos, pero porque me llaman ellos. El otro día me llamó una. Y está mi novio aquí. ¿Podemos salir a desayunar los tres? Y eso me encanta. No fotis. Sí, sí, sí. O sigui, tu, com a avi, ets confident dels teus nets. Sí, me cuentan muchas cosas. Però és meravellós poder fer el cotilleo amb l'avi o amb l'àvia. Sí, sí, eso me hace muchísima ilusión. L'educació d'ara i l'educació d'abans ha canviat molt? Molt. Para los padres es más difícil educar a los hijos que en nuestros tiempos. ¿Y por qué? El tema de autoridad existía más que ahora, pero existía por la calle, no sé. Pues yo era tu padre y yo te decía, oye... Has de fer això, i jo feia això, i no hi havia debat. A les 9:30 en casa. Clar. A les 9:30 en casa. Però a tu et van sortir fills conflictius? Tu vas tenir problemes amb l'educació dels teus fills en aquest sentit? Ninguno. Cap? Ninguno. No se't va rebotar mai cap fill? No. El número 8, el número 3, no? No, vamos a ver. Un día le pegué una bofetada a un hijo. Le pegué una bofetada y ya que estaba por aquí, le devolví la segunda. Porque ofendió a su madre delante de los demás. Y dije, este hay que arreglarlo el momento y además delante de todos. Es decir, paz, paz. Y dije, a lo más el respeto. Nunca más ha habido que hacer nada, nunca. Mis 63 años he pegado una bofetada, pues... Podem considerar un èxit. Un èxit. Un èxit. Bueno, hay un tema que te diré, que estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto. Esto de que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Si yo soy amigo de mis hijos y dejo de ser padre, mis hijos son huérfanos. Les he dejado faltando un padre. ¿Es más difícil ser pare o ser avi a dia d'avui? Ser pare. Ser pare, sempre. Mucho más difícil. Mucho más difícil. El abuelo se mete lo que quiere. Es decir, yo puedo meterme en un problema o no meterme. El padre tiene que meterse. ¿Y tú crees que hay pares actualmente que s'ofeguen en un got d'aigua en el momento de educar sus hijos? Sí, sí, sí. Es decir, hay mucha gente que me dice, claro, es que vosotros con una familia así, tiene que ser aquello un orden militar. ¿Y no hay orden militar? No, en absolutísimo. O sea, en casa hemos dicho siempre libertad absoluta. Con responsabilidad y con formación. Mira, en estos momentos, tal como están las cosas, no puedes estar vigilando a los hijos constantemente. Y antes tampoco, pero ahora menos. Las redes sociales, los amigos, el no sé qué, el porro que se fuma, no sé quién. Si no puedes estar vigilando. Has de confiar. Sí. Hi ha alguna cosa que tu, com a pare o com a avi, diguis, no, tinc clar que això no s'ha de fer mai ni amb els fills ni amb els nets. En casa no hay normas, pero tengo dos que siempre las digo en las conversaciones porque me hace muy popular entre las señoras. A ver, ¿cuáles son tus normas? Una, en la mesa ¿sí? no se levantan, en cuanto se sientan las dos, ¿sí? las mujeres no se levantan, ah, mira. Para nada. Hay que cambiar el agua, se levanta un chico, va. Hay que hacer, los que sea un chico, va. ¿Y la segunda norma? Es que delante de la madre ¿sí? no se sueltan tacos nunca. Ah, mira. Respeto a la madre, total. Yo dije que no he admitido nunca la más mínima posibilidad que hubiera con la madre. Nunca. Respeto al padre se da por supuesto. Yo només tinc una filla de 2 anys i ja vaig de bòlit. Pues mira, cuando tenga 15 años habré escrito más libros. Pero tienes que leerte este. Vale, potser això m'inspira o m'ajuda, o em fa sortir de dubtes i que se'm passi la tonteria i deixo de sobreprotegir-li aquestes coses. Mira, no lo sé, però te reiràs, por lo menos. Fantàstic. Moltes gràcies. A ti.